Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Rueda y el día de hoy les quiero comentar un maravilloso testimonio. Bueno, son varios testimonios. En esta terapia, a un señor nos contacta y que ya fue más o menos la segunda terapia que le hicimos, él siente que se le retira una energía de su cintura y de su cadera, como si algo se le saliera, como si algo que estuviera alojado ahí se lo hubiera retirado, se lo hubiera arrancado de su cuerpo. Ahorita, en estos momentos que está pasando y está viviendo la humanidad, está teniendo muchos cambios energéticos, muchísimos. Casi la mayoría de las enfermedades tienen que ver con algunas entidades que están atormentando a las personas. Hay algunas entidades que son las responsables de lo que les está pasando en el cuerpo. En el caso de este señor, pues parece que así es. Tenía ahí algo que estaba pegado entre su cintura y su cadera, y él siente como si algo se le arrancara, se le quitara de su cuerpo. Pero en el caso de estos momentos que está viviendo la humanidad, por la cantidad de energía, el plasma solar, las explosiones solares y todas las situaciones que se están viviendo a nivel planetario y a nivel del sistema solar, estamos teniendo una gran cantidad de cambios energéticos y estructurales en nuestro cuerpo. Por eso es que muchos están sintiendo muchas cosas. Pero en esos casos sí tiene que ver con varias situaciones que tiene que ver para que las personas estén trabajando de estos mismos. Entonces, aquí en el caso de este señor, a él se le desprende. Él sí tenía que resolver esa situación que lo estaba quejando, porque era como una especie de parásito, una entidad que estaba como que anclada en la cintura y en la cadera. Él siente cómo se le arranca. Y aparte de eso, él nos comenta que después de la primer terapia que nosotros le hicimos, se le retiró, o por arte de magia, se desapareció una plaga que estaba llegando a su casa. De manera continua había una plaga que llegaba, pero que después de la primer terapia esa plaga, ¡fum!, ya desapareció. Pero lo más importante del testimonio que nos comenta el Señor es algo extraordinario. Al Señor, a una hija que él tiene desde que es una chica que tiene más de 18, más o menos como 18 años, pero que a su hija se le hicieron dos terapias el año pasado, cuando ella tenía 17 años. Esta chica había tenido lupus desde los 9 años hasta el 2017, ya llevaba muchísimos años con esas visitas al médico, al hospital, con medicamento y con una gran cantidad de situaciones que le estaban aquejando. Todo ese tiempo, incluso en alguna parte de esta plática que estoy teniendo yo con él, como que se le quiebra su voz de decirme que eran continuamente visitas al hospital con su hija para poder resolver el problema de lupus que tenía su hija. Él nos comenta que eran visitas y incluso en algunas ocasiones él pensaba que a lo mejor ya no iba a salir su hija, de lo mal que se encontraba. Y en este caso, después de la segunda terapia que se le hace, va con el doctor una semana después de la segunda y el doctor le dice: es que usted ya no tiene nada, ya no tiene, posiblemente a lo mejor se le encapsuló o algo así. Esa es la explicación, entre comillas, que le da el médico. Pero eso fue después de la segunda terapia, y desde ahí, desde el año pasado hasta la fecha, su hija está perfectamente bien, ya no ha tenido que ir al hospital, ya no ha tenido que tomar nada de lo que tomaba antes, ni de cómo la llevaban a ella para que pudiera restablecer esa situación que tenía. El lupus se le desapareció.
Entonces, por eso es importante también establecer que nosotros somos un canal. Nosotros abrimos ese canal para que entren seres de blanco, seres de bata blanca, ángeles, arcángeles, entren también hermanos de las estrellas, porque hay seres que nos acompañan, ya sea felinos, arturianos, pleyadianos, seres azules. Y en el caso de esta persona, ella dice que vio unos seres bajitos con muchísima luz. Ella dijo que era con muchísima luz y que ella, cuando se acercaron a ella, ella los vio, los observó, que se acercaron a ella y le mandaron puros flashazos, puras luces, así como que veía flashazos, flashazos, flashazos. Y después de eso, una semana después, el médico le dijo: tú ya no tienes nada, ya no tienes nada, ya se encapsuló algo, algo así por el estilo. Pero el lupus había desaparecido. Entonces, esas son las situaciones que a mí me gustan, me da una gran satisfacción de que las personas se vayan sanando y se vayan sanando de este tipo de situaciones que para la ciencia médica es imposible. Pero para Dios, para la energía que se mueve en otras frecuencias y que se mueve en otros planos dimensionales y que se mueve de otra forma que a veces ellos no comprenden, esto sí puede sanarse. Esto que ocurrió con ella puede suceder con unas personas que se les llegue energía a mayor cantidad, depende mucho de la frecuencia, de la vibración, de que la persona, posiblemente también por sus karmas o por el trabajo que ha hecho o por la labor que tiene que hacer o por muchos factores, a algunos les llega más, otros menos, otros más, pero eso depende de ahí arriba. Muchas energías, a todos les llega energía, todos llegan a tener cambios en ellos, en sus cuerpos, algunos más o menos, pero todos empiezan a tener ciertos cambios. La cosa es que ellos sigan el trabajo que nosotros les recomendamos, porque es un trabajo donde ellos los hace entrar en conciencia dentro de ellos mismos y ellos empiezan a hacer cambios. Se hace un trabajo en conjunto donde todos estos cambios son de verdad extraordinarios. Y para mí, o para muchas personas, esto puede ser, estos son catalogados como milagros, pero esto es energía y esa energía les puede llegar aquí, en México, puede ser en otro país. La energía son sanaciones a distancia y la sanación a distancia puede ser de aquí a México, a Sudamérica, a Centroamérica, Estados Unidos, Francia, España, Europa, Asia, a cualquier parte del planeta se le puede hacer una terapia de sanación a distancia a las personas. Entonces a mí se me hace maravilloso y estoy contento que suceda esto. Estoy feliz de que suceda esto. Yo los invito a las personas que quieran tomar este tipo de talleres, ya sea que lo quieran hacer presenciales o lo quieran hacer online, mándenme un mensaje y yo ya les doy los datos para que puedan tomar estos talleres. Yo les doy, mándenme un mensaje al WhatsApp, a este WhatsApp, al más 52 55 43 67 17 41. Y ahí los doy los datos para que ustedes puedan tomar estos talleres, ya sean presenciales o online, porque a mí me gusta enseñar a las personas. Yo ya tengo un ejército de sanadores a distancia. Ellos hacen cosas maravillosas, de verdad, ellos hacen maravillas, maravillas también de sanaciones a distancia. Y yo también, si requieren alguna terapia de sanación, pues también me mandan un mensaje también a ese mismo WhatsApp. Se los repito otra vez, más 52 55 43 67 17 41. Lo repito, más 52 55 43 67 17 41. Y también no me resta decirles que tenemos un congreso el día 10 de septiembre, donde tenemos unos extraordinarios panelistas. Y este congreso va a ser en Querétaro, en la bella y hermosa ciudad de Querétaro, en el Hotel Misión en Juriquilla, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
También me pueden mandar un mensaje de WhatsApp y ahí les doy los datos. La información de todos modos está aquí abajo, en la información de ese video. Ahí viene toda esa información complementaria de este maravilloso evento donde vamos a tener expositores extraordinarios, de verdad, extraordinarios. Bueno, escuchen este testimonio de verdad extraordinario. Estos son los testimonios que a mí me gusta escuchar y ver cómo es que la energía de arriba, de la hermandad blanca, de los seres de luz o de los seres de blanco que nos acompañan, porque yo tengo muchos seres de blanco que también me acompañan y que están al lado mío, nos asisten. Hay unos, tengo hasta un ejército también igual de seres uniformados que también me están cuidando y seres de blanco que también nos acompañan para asistirnos en las sanaciones que estamos haciendo. Bueno, escuchen este maravilloso testimonio. Escúchenlo. ¿Sí? Hola, hola. Hola. Bueno, a ver, ya terminamos. A ver, dime qué sentiste, qué percibiste. A ver, coméntame. Pues se sintieron algunas energías. Sí. ¿Cómo lo sentiste? Sí, pero así nomás como... Sí, dígame. ¿Cómo la sentiste, Iván? Pues es como que si... Como donde está la cadera atrás, como que saliera una energía así para arriba. O sea, sentiste que algo... Como la... sentiste... Sí, como que... Como si algo se desprendiera, más o menos. Ándele, como que si algo estuviera pegado entre la cadera y la espina dorsal, y como que si algo se despegara así, saliera así. Sí. Ok, entonces algo estaba ahí pegado y por eso se sentiste que se despegó. Eso fue algo más notable, sí, eso sí. Y de acá como del cuello para arriba toda la cabeza también sentía energía así también de algo, pero más fue lo de la cadera, de la cintura de atrás, sí. De la cintura, ok. Bueno, a ver, dime, ¿cómo te has sentido tú desde la primera terapia hasta ahorita? A ver, coméntame. Ah, pues de la primera no ha habido cambios, pero sí hubo cambios en la casa. Ok. Sí se notaron mucho. Por ejemplo, unas flores que le habían traído a mi hija, se las trajeron como el día 2 o el día 3 y todavía no se les cae ni una hoja. Ok. Han durado más de lo normal. Okay. Y luego teníamos una plaga de hormiguitas chiquitas como esquilincitos y se desaparecieron de un día para otro. Así, cosas así que sí se notaron. Ah, entonces ya las hormigas desaparecieron. Sí, no sé por qué. Echábamos así insecticida y luego limpiamos con cloro y como que nos emplagamos. Y de repente, del día 6 para el día 7 ya no había. O sea, después de la terapia. Ajá, sí, como así de una hora a otra ya se desaparecieron todos, ya no ha habido. Así que había unos montones de, que una plaga que no podíamos acabarla, se acabó sola de repente. Pero fue después de la terapia, o sea, un día después. Sí, exactamente después, sí. Bueno, y entonces ahorita, ¿pero tú cómo te has sentido de tu cuerpo? Pues yo normal. Okay. Y pues en esta terapia sentí, la otra vez casi no sintió nada, esta vez sí. O sea, ahorita sí sentiste. Sí, y es que la otra vez yo no tenía la oración ni nada que iba a leer. Hasta me la mandó después de la terapia. Y esta vez no, esta vez pues ya leí la oración y todo lo que se debe de hacer. Y pues ya fue un poco más preparado pues para la terapia. Ok, ¿tú has estado trabajando con los audios? Ah, sí los he escuchado. En la noche y también en la mañana los estás repitiendo. Ah, nomás en la tarde. Bueno, ok. Es que la mañana a veces levanta uno la carrera para andar haciendo un quehacer acá o allá y dije, bueno, ya que esté más relajado. Pero también lo bueno es que ahorita, lo bueno es que tú sentiste que una energía se te desprendió de la cintura. Ande, eso es lo importante. Sí, es que anteriormente cuando mi hija tenía lupus, andábamos en los hospitales, duramos hasta una semana, dos, que está hospitalizada y luego... Es que no, me acuerdo todavía, que siento tantito, estaba casi muriéndose ella. Y te juro, de cuando hizo las curas energéticas, desapareció.
O sea, nosotros le hicimos terapia a ella también. Sí, y dos terapias, y ya de cuenta que de ahí dijo el doctor que como que estaba en una jaula o algo porque ya no salió, y dijo, te vamos a mantener con medicamentos, todavía con poco para no dejarlo así, y ya se le desapareció la enfermedad. Se le desapareció el lupus. Sí, cada semana, después cada mes, tenían que ponerle infusiones como un suero por la vena, y así todos los meses, y de esa vez ya. Ya no tiene infusiones por la vena, ya no, nada. Haga de cuenta que está normal. Ah, pues bendito sea Dios. Bueno, gracias a Dios que así pasó. Y eso le sirvió. Más que ni tantos que anduvimos con hospitales y doctores y todo, y que no sabía ni qué darle. Y esa vez, nada más hicieron la terapia, y la siguiente semana que fuimos a la consulta, hasta el doctor sorprendió que estaba mejor. Y ya, desde esa fecha hasta ahorita, haga de cuenta que es normal. Después de que le hicimos la terapia, una semana después ella fue con el doctor y le dijo que ya estaba bien. Sí, pues le dijo que ha habido una mejora, que no sabía qué pasó, y le dio explicación, le dice, es que el lupus así, ya sabes, desaparece solo, no sabemos qué pasó. Dice, pueda que esté como en una jaula, hay que mantenerlo ahí. Le di el ejemplo de una jaula, dice, hay que mantenerlo ahí, que no salga otra vez. Y le bajó el medicamento, ya no hubo infusiones ni cosas por la vena ni nada, ya todo se acabó. Entonces, ¿a ella qué le ponían? ¿A ella qué le ponían? ¿Le ponían sangre o qué le ponían? Le ponían químicas en, como algunos medicamentos por la vena. Eso era cada semana, después cada mes, y así estaba. ¿Y cuánto tiempo llevaba así, más o menos? Desde los 9 años. ¿Desde los 9? Tiene ya 18. ¿Desde los 9? O sea, que hace un año que se curó, a los 10, de los 9 hasta los 17. ¿Hace cuándo le hicimos la terapia, más o menos? ¿Hace como un año? Como un año, más o menos, sí. ¿Cuántas terapias le hicimos allá? ¿Una o dos? Dos. Ok. Entonces, después ya de la segunda fue con el médico. Y sí. Y ya el médico le dijo y le dijo pues que estaba sorprendido de por qué tenía toda esa mejoría. Pues dijo que le dio una explicación, dijo que el lupus es así, dice, a veces desaparece, simplemente desaparece. Pero bueno, no está, pero más bien no fue así, más bien es la intervención de los de arriba, sí. Porque ellos fueron los que ayudaron para que sanaran. Sí, porque pues mismo que sea tanta coincidencia. Sí. Justamente cuando hace la terapia se le quita. Exactamente. Y dice el doctor, es que el lupus ya ha habido casos, dice que no saben por qué aparece, ni sabemos de dónde viene, ni cómo, porque por eso no hay cura, porque no sabemos qué lo produce. O sea, para ahí, y fíjate, a veces simplemente desaparece. Pero fíjate, ahí es donde está también muchas incongruencias. Para la medicina normal, para decirme la medicina homeopática, no tiene cura. ¿Y cómo es que se curó? Ándale, porque nomás le daban calmantes, que le hicieron una operación, que le un hoyo acá por la espalda para el riñón porque estaba mal, y le tuvieron que las con un láser hasta que le acomodaron. Y luego los pulmones no podía respirar bien y tenía un aparatito para respirar y tenía que hacer un ejercicio de soplar algo para ver cómo iba todo eso. Y de las terapias para acá, nada, se acabó todo ya. O sea, ya no ya... hay idas al hospital, ya no hay nada, ningún síntoma. No, que bendito sea Dios. No, pues qué maravilloso. La verdad qué maravilloso que tu hija se haya compuesto. ¿Y ella qué te dice? Pues primero lo que ella. Y de ahí para acá, ¿no? Pues ya se convenció. Entonces lo que el doctor le había dicho era lupus lo que tenía. Que era lupus, porque el sistema se atacaba a sí mismo. Dice, entonces hay que estar siempre viendo porque te puede atacar el corazón, los riñones, los pulmones, cualquier cosa. Bueno. Y siempre estaban chequeando cada semana de un montón de cosas. Y entonces eso fue entonces hace un año. ¿Qué? Yo no me acordaba tampoco de esa terapia, sino es que si no me recuerdas tú, no me acordaba. Hemos hecho muchas y no nos hemos acordado de todo lo que hemos estado haciendo. Bueno, es que hay muchas cosas que pasan y con ella sí vinieron muchos. La primera vez que le hicieron, dice que vio como muchas figuritas pequeñas, pero eran como figuritas como blancas nomás, pero no tenían el rostro bien, nomás era la figura de personas pequeñas. Y luego que vio como cuando eran flachazos, como cuando sacan fotos, que de flachazo así miraba. Y sí, la asistieron bien.
Entonces fue lo que ella Sí. vio. Ella miró que llegaron seres ahí pequeños y la estuvieron así como con pura luz más o menos y flashazos que le estaban dando. Sí. Ok. Pues Sí, bueno. todo eso pasó. Qué bueno. Y Y ahorita. pues yo del diabetes, pues eso es normal, ya ve, el diabetes pasa porque uno se enoja o por tantas cosas que puede pasar y digo, bueno, pues eso no es nada normal, digo, no es nada que no sea normal. Entonces, Pero ya fíjate mejor con que tratamiento. ahorita me resulta sorprendente. Todas las terapias son distintas y por lo general cada una se va haciendo dependiendo de cómo se va haciendo, porque se van limpiando cosas, cada una va haciendo un proceso de limpieza en cada una. Por ejemplo, en el caso de tu hija, pues te tuvieron que llevar dos terapias para que ella pudiera obtener esa sanación de lo que traían desde qué, más desde los 9 años, ¿no? De los 9 hasta los 17 que se le quitó. Ok, Sí. y normalmente siempre ahí vienen cosas, y ahora lo que me resulta también sorprendente, lo tuyo, es de que en la primera terapia se va la plaga que había en tu casa de hormigas o algo así, Ah, ¿no? ándale, eso sí. Y las flores que todavía están, desde el día 2, el día 3 que están hasta ahorita, no se les ha caído ni un pétalo de las rosas. Ah, qué bonito. Están ya un poquito más tristes y está una de entre el ramo de flores, está una que esa parece que está bien, ni se le nota que se haya entristecido nada. Es raro que nomás una quedó, pero como que si estuviera bien fresca. Y ya cuántos días no tiene. Eso pasó la otra vez también. Como compré una rosa blanca y la puse en el vaso de agua, uy, la rosa nos duró como un mes. Y asombroso que ni siquiera se le caían las hojas ni nada. Bueno, ok. Y aparte de eso también, lo importante también es de que tú sentiste que se te desprendió algo de tu cintura. Ajá, sí, yo sí, como que yo sentí que es donde pega la espina dorsal con la cadera Sí. y se desprendió y haga de cuenta que empezó en pequeño y se salió como en ondas así que se expandían para salir hacia el estómago para arriba, como que se despegó por dentro. Se despegó por dentro. Sí, no fue porque salió por atrás, sino como que estaba pegada por el hueso por dentro y se despegó algo y empezó en pequeño y luego como que se hizo más amplio, sí, hasta que se desapareció para arriba. Bueno, ahorita lo que debes de Digo, bueno. hacer, ahorita lo que vas a tener que va a ser que poner atención. Vas a tener que poner atención y observar lo que sucede contigo. Pues bueno, vas a seguir. La verdad me da muchísimo gusto, me da una gratitud en el alma que tu hija se haya repuesto. Sí, porque en aquel tiempo, pues yo me acuerdo que usted empezaba desde antes que empezaba, cuando apenas empezaba, yo lo oía todos sus. Los programas que tenía y todo, y las entrevistas que hacía con las demás personas y así. Y pues ya me ha logrado mucho. Sí, Se ha superado demasiado. bueno, gracias a Dios, porque ellos son los que intervienen. Si te das cuenta, nosotros somos el canal y allá llegaron unos seres contigo, y es nosotros somos el canal para que puedan llegar y asistirlos. Sí. Porque ahí sí llegaron con ella, entonces estos seres pues de luz, y llegaron ahí y le estuvieron ayudando. Ajá, sí, sí, ellas sí vinieron con ganas, un montón, que se le llegaron varios. Estuvo bien. Pues qué maravilloso, la verdad me da mucho gusto que ella se haya sanado de lupus, porque esa enfermedad se supone que para la medicina, no, para la medicina, alópata, la normal que se utiliza, para ellos no hay cura. No, pues Y nomás daban que medicina para el riñón, que para el pulmón, que para lo que estaba tenía dañado, pero nada más sí. eran como para regenerar, para ayudar a acomodar lo que estaba mal, pero para la enfermedad no había cura, no había nada para detenerla. Sí, porque entonces tú la tenías ella desde los 9 años, imagínate, o sea, desde los 9 años hasta ahorita, hasta los 17 más o menos, que fue cuando se le hizo la terapia, las dos terapias. Sí. Bueno, pues esos son de los casos en los cuales pues son dignos de que la misma gente los escucha. Y pues sí, fue algo súper increíble. Pues la verdad me da mucho gusto, me da mucho gusto. Y escucharte a ti, aparte de lo que tú has sentido ahorita, porque cada terapia van a ser distinta, cada terapia, nomás por eso te estoy diciendo ahorita que ve observando todo lo que va a ir pasando contigo. De aquí en adelante, porque esa energía, la que se te desprendió, obviamente es una de las que te estaba provocando lo que has tenido. Entonces, esas energías, normalmente la mayoría de las enfermedades son entidades.
La mayoría de las enfermedades son entidades que están ahí porque solamente los están atosigando de una u otra forma. Y es que son cosas que a veces pasa que uno no quiera. Porque una vez yo estaba, mi vida estaba bien mal, andaba mal de todos lados. Lo más peor que una persona puede andar bien, con mal, te podría decir muy mala suerte en todo. Estaba yendo mal en todo. Y una vez me andaba fumigando en mi trabajo y me envenené. Y me fui a la casa un poco intoxicado y me acosté. Y enfrente de mi cama, mero a mis pies, estaba una figura grande, alta, como de 2 metros o más. Y era como la muerte, yo pienso, pero tenía como un traje negro brilloso, bien brilloso. Y luego le quise ver la cara, era como piel pegada al hueso y tenía unos dientes torcidos para un lado, así largos. Pero no me daba miedo, no me dio miedo. Haga de cuenta que se sentía como cuando uno siente una ternura con una mamá que lo quiere uno así. Uh-huh. Todo lo contrario a lo que uno piensa. Y de a partir de que vi esa figura, y la estuve viendo por mucho tiempo, y yo cuando me enfadé dije, voy a prender la luz para ver qué es lo que está ahí en esa pared. Pensé algo que esté colgando ahí, me está dando la figura, porque yo creo que tengo como tipo fiebre, estoy viendo cosas que no existen. Uh-huh. Y prendí la luz y no había nada, la pared sola, ni siquiera había nada colgado ahí. Entonces me sorprendí, después me dio miedo hasta después, ya cuando ya vi que no era nada. Y de ahí para acá, pues ya cambió mi vida un poco, pues mucho, cambió mucho. Se me acabaron los problemas, agarré mi residencia de Estados Unidos, agarré mejor trabajo y todo se acomodó. No sé por qué. Pero no es que yo lo haya buscado, simplemente apareció. Ajá. Pero a lo mejor es malo o yo no sé, porque estaba todo de negro. Pero pues nada más estaba ahí enfrente de mí. Pues bueno, pues de alguna forma algo te ha de haber beneficiado, porque si cambiaron las cosas para bien, algo pasó contigo ahí. Ándale, sí, cierto. Pero bueno. Pero no es que yo lo haya causado, es que yo nunca invoqué nada, solamente se apareció. Pues le digo que a veces pasan cosas que uno ni siquiera llama ni nada. Pues quién sabe por qué pasarán. Bueno. Pues bueno, eso está bien. Esas son las cosas que también igual te van mostrando y te van mostrando en la vida, ¿no? De lo que va sucediendo contigo. Pero bueno, sí. me da mucho gusto. No sabes la alegría que me da interna en mi corazón que tu hija se haya sanado de un problema que tenía desde los 9 años. Es lo que mejor ha pasado en la vida. Sí, o sea, es lo mejor que te ha pasado en la vida. Sí, no, sí. Sí, no, y ya lo había visto en el hospital que casi moría. O sea, tú ya no se contaba con ella. Algunas veces de plano ya no se podía contar con ella ya. Estaba más para allá que para acá. O sea, en algunas ocasiones ya estuvo a punto de irse entonces. Sí, sí, así cosa de niños para morirse ya. De que estaba bien mal. Pues bueno, ya le dieron otra oportunidad. Ya la dejaron. Sí, sí. Y aparte de eso, pues bueno, también la estuvieron sanando. Pero bueno, ya yo te aconsejo que te hagas otra terapia dentro de un mes para ver cómo sigues. Para ver cómo vas. Ándale, sí. Cómo sigues. Y, sí. Y ahí te encargo que me mandes, si quieres, el audio de tu hija para anexarlo junto con este. ¿Sale? Sí, voy a decirle a ella para que le mande un audio. Bueno, sí, está bien. Pues te lo agradezco. Tú sigue con lo que estás haciendo. De todos modos, yo todavía sigo observando todavía algunos bloqueos energéticos contigo todavía. Pero sí. Ahorita ya con lo que me estás diciendo, ya con eso vamos a tener un avance ya también hasta para la siguiente terapia. Va a haber muchos cambios contigo. Nada más sí, sigue las recomendaciones que te estoy diciendo, la de los audios, la que te había yo comentado que estuvieras haciéndolos. Sí, y luego lo que pasa que a veces cuando escucha una vez, escucha, y cuando escucha más veces, escucha cosas que dice uno, ay, caray, yo no había escuchado eso. Sí, como pues está raro. Como que sale de las cosas, está bien. Sí, como que haga de cuenta que yo leo la oración, lo que sea, y luego cuando la leo después, digo, poco es la misma, como que hay cosas que yo reacciono, esto no había visto. Sí. O sea, como que poco a poco va entendiendo uno más lo que es lo que uno está diciendo. Sí. Sí, tarda uno para comprenderlo, pero pues sí, lo está uno comprendiendo. Pues bueno. Sí. Pues te mando un abrazo enorme, y ahí vamos a estar en contacto, ¿sale? Sí, pues muchas gracias y pues ahí adelante con su don que tiene de ayudar a la gente que le tocó, pues qué bueno que le tocó que... ¿Tú en qué parte estás de Estados Unidos? Acá estoy en el estado de Washington. Ah, en Washington, ok. Sí. Pues te mando un abrazo allá, para mí, para toda tu familia también, ¿sale?
Sí, pues gracias. Bueno, sale Bueno, pues. Estamos en sí, contacto. hasta luego. Hasta luego. Sí. Y en un mes te haces otra terapia, ¿sale? Para ver ¿Está bien? cómo vas, ¿sale? Sí, Y está ahí bien. En un mes hago otras terapias. que tu hija, ya ahí le pides que te mande el audio para conectarlo con eso, ¿sale? Sí, voy a platicar con ella ahora que llegue a trabajar para que haga un audio y mandárselo. Bueno, pues un abrazo enorme y estamos en contacto. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bye.